sacó la pechera. Pero me parece que no es momento de comunicar mi futuro futbolístico ahora cuando estoy representando al seleccionado de Francia. Así que directo de la conferencia de Antoine Griezmann, nos vinimos aquí a la práctica de fútbol. Alguna preocupación porque hace minutitos nada más antes de entrar en conexión con ustedes sufrió un golpe en Mbappé. Creemos que uno de sus tornillos se está retirando en este momento del campo de juego. Así que vamos a ver qué es lo que sucede con el delantero de Francia. En cuanto a lo táctico y lo futbolístico, creemos que el equipo francés va a formar con un 4-3-3, como lo vino haciendo todo este tiempo. Recordemos que el debut va a ser con Australia el 16 de junio, el mismo día que va a jugar el seleccionado argentino, pero en el estadio de Kazán, así que ya tiene la mente puesta en Australia. Había una sola duda en cuanto a los delanteros, porque, a ver, se